El doctor Mauricio Alvear ya ha pasado varias veces por esta mesa de Opinión de Antioquia. En la actualidad está desempeñándose como secretario de Educación de Antioquia, del departamento. Secretario, ¿cómo me le va? Bienvenido, como siempre. Le deseo un año súper próspero y que logremos educar a muchos muchachos. Muchas gracias, Ignacio, por la invitación. Andrea, José Fernando, muy contento de estar acá con ustedes para hablar de ese tema que me apasiona, que es la educación. ¿Por qué está usted? ¿Cuál es su hoja de vida para que los televidentes entiendan que usted no es un político, sino que usted está ahí porque es conocedor del tema? Sí, bueno, yo he estado toda mi vida profesional involucrado con la educación, particularmente la educación superior, pero en mi paso por la Universidad de Antioquia como rector en las sedes regionales de la universidad, pues uno también entra en contacto directo con la educación precedente. Además, en la educación superior, pues obviamente dependemos en gran medida de lo que ocurre en la educación precedente en términos de calidad y desempeño de los estudiantes. Entonces, llevo 26 años en el sector educativo, en la academia, con experiencia también administrativa en la educación. Tengo formación de nivel doctorado, lo cual también me ha permitido pues estar mucho en el mundo de la investigación académica. Y eso me alegra mucho, porque es que vemos algunos personajes políticos que fueron secretarios de comunicaciones, de infraestructura, de cultura, de pagan por todo, como decían, de todo. Usted es una persona que está ahí, es porque es especialista en el tema. ¿Será que la educación en Colombia no está a la altura de esta nueva generación, de estos tiempos? Me quedo con esa pregunta y esa inquietud porque, no sé, hay un sinsabor grande en mí en ese sentido. Es una pregunta muy buena, Ignacio, muy compleja, pero yo creo que tiene bastante razón. Yo pienso que las instituciones educativas, nuestro sistema educativo, todavía le está haciendo falta y es una urgencia adecuarnos a los cambios que se están viendo en este siglo XXI, que se seguirán viendo muy enraizados en el avance vertiginoso de la tecnología y de las preferencias de los jóvenes de esta generación. Yo pienso que si las universidades y en general las instituciones de educación superior no se modernizan, pues simplemente vamos a seguir siendo unas buenas instituciones del siglo XIX o del siglo XX, sin atender las demandas, las preferencias de los jóvenes de esta generación, que yo estoy convencido que es una de las razones por las cuales está disminuyendo la matrícula y el número de aspirantes a las universidades, entre otras razones. ¿Qué hizo Corea del Sur con la educación para volverse un país tan exitoso? Ese es un tema también de mucho fondo, pero estoy convencido que el éxito está determinado en gran medida por la relación de la educación con el entorno económico y social. Es decir, para ponértelo de una manera muy, muy, muy clara, es un poco el modelo de la formación dual, que quiere decir que los estudiantes se forman tanto en las instituciones de educación superior como en la empresa o en asuntos también de las comunidades e inclusive del sector público. Hay responsabilidad compartida en ese proceso de formación. Secretario, esta pregunta quizás se la debía haber hecho a algunos secretarios de educación que han estado en el pasado y no a usted, pero ya que lo tengo usted, se la hago. ¿Cuáles son las funciones de un secretario de educación de un ente territorial? Y dos, ¿qué capacidad de maniobra y manejo tiene de dar directrices un secretario de Educación, por ejemplo, de Antioquia, o eso son puras directrices que vienen del gobierno nacional? Oye, su pregunta es buenísima, porque entonces uno piensa que entonces nada más se quedan en infraestructura. Entonces el secretario tiene que ir a ver que todas las locaciones estén bien, que sí tengan pupitres, lapicero y borrador. Esa pregunta es bien interesante. Ahora muy pendiente de su respuesta. Bueno, tú me preguntas, José Fernando, por las funciones. Las funciones, pues, son muchas, desde garantizar
la buena marcha del sistema de educación territorial. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, primero, que los maestros que están, digamos, asignados con un número de plazas determinadas puedan tener las condiciones para desarrollar su misión educativa en términos de infraestructura, nómina, todo lo que tiene que ver con su escalafón docente. Desde la Secretaría de Educación, en este caso del departamento, como entidad certificada, y ahora podemos hablar de ese tema, tenemos que velar porque los niños lleguen a una escuela, encuentren un maestro, tengan los medios educativos y las condiciones para que se cumpla el contenido curricular en un periodo determinado. Eso sería básicamente lo que se tiene que considerar. Ahora, eso digamos reúne todas las actividades del día a día de una Secretaría de Educación. Pero también hay otros temas más macro en los que el secretario o secretaria de Educación también pueden influir en términos de pensar y proponer cambios que de todas maneras sí tienen que estar bajo los lineamientos del Ministerio de Educación, pero que también las entidades territoriales tenemos alguna autonomía para proponer cambios, que pueden ser, por ejemplo, mayor articulación entre la educación precedente y la educación superior. Los temas de incrementar ofertas bajo los esquemas de alianzas en formación digital o virtual. En eso podemos nosotros ser muy proactivos y lograr avances importantes. Otra, digamos, perspectiva en la que podemos avanzar, y eso tiene relación con algo que me preguntaba ahora Ignacio, en los temas de vocacionalidad territorial, en los temas de nuevos programas que ayuden a mejorar las competencias de jóvenes, por ejemplo, en la ruralidad. Esas cosas macro que llevan también al desarrollo territorial, un secretario de Educación puede ser muy activo en esas ideas. Pues yo lo veo usted muy, mucho trabajo administrativo. Y el resto de su trabajo, el de la propuesta, tiene que pasar por Bogotá. Sí, hay eso un lo trabajo. Que veo, ¿sí o no, José? Porque sí, yo veo que si este profesor es que cumpla. Pero, hombre, tengo una propuesta. La educación en Antioquia tiene que cambiar. Ese es mi concepto. O sea, tiene cambiarle que la vocación. Sí, hay que cambiar. O sea, aquí no nos podemos buscar como educación. En el Amazonas o como en la Guajira. No podemos enseñar lo mismo. Ah, no, usted se va a poner una pelea política en Bogotá y empieza a decir eso y le dice, no, qué pena, doctora, nada, y no hay nada que hacer. José, su pregunta, y le dejo esa dudita para que enseguida la juntemos con la de José. Y frente a temas como la calidad de la educación, y se lo digo pues por estas pruebas a ver y demás, donde uno se ha encontrado que, por ejemplo, algunos departamentos de la costa les va muy bien, pero al departamento de Antioquia en el pasado no le ha ido tan bien. ¿Eso qué se puede hacer desde la Secretaría de Educación? Bueno, ese también es un tema supremamente sensible. Con toda razón, lo que dices, pues es totalmente cierto. Antioquia no le va bien en las pruebas saber 11, 9, 7, 5 y 3. Estamos por debajo de departamentos como los del Eje Cafetero, los Santanderes, Boyacá, algunos de la costa. ¿Qué razones puede haber en primer lugar? Pues es cierto que los problemas de orden público han golpeado a Antioquia muy duro, que ha generado eso también un ausentismo escolar significativo, y eso por supuesto afecta la calidad de la educación, medida pues por esos resultados de pruebas estandarizadas. Sin embargo, también volviendo, conectándolo con la pregunta de Ignacio, sí, hay una labor administrativa del día a día que es bastante demandante. Afortunadamente, pues también hay que decirlo, la Secretaría de Educación de Antioquia cuenta con un equipo de profesionales muy, muy buenos, insuficientes también hay que decirlo, pero en ese equipo profesional los subsecretarios y directores ayudan mucho a amortiguar esa actividad del día a día. Y eso, yo pues en estos 24 días que llevo de secretario, he logrado tener también algunos tiempos para pensar en la educación y sobre todo para tratar también de lograr
los objetivos que se ha propuesto el gobernador y que se deben plasmar en el plan de desarrollo. Pero es como contradictorio. O sea, muy buenos colaboradores, muy bien, pero vamos a esas evaluaciones y los muchachos no les está yendo bien. Es como contradictorio el asunto ahí, no sabe uno qué están haciendo bien en el eje cafetero, ¿verdad que los muchachos de acá son mejores que los de acá? Pero uno como pensando en ese sentido. No, eso yo no diría contradictorio, es que se juntan muchas circunstancias particulares. Por ejemplo, Antioquia tiene un atraso significativo en infraestructura escolar. Entonces hay que estar revisando con los técnicos en esas infraestructuras dónde están las debilidades, cuáles son los mantenimientos que hay que hacer, y eso consume mucho tiempo. Pero si al mismo tiempo vamos avanzando en esas mejoras, en construcciones de nuevas infraestructuras, además con el apoyo del sector privado, que eso también hay que decirlo, pues uno sí puede ir logrando también mejores resultados. Hay un tema de formación docente que también nos preocupa muchísimo, porque hay que hacer refuerzos y mejorar las condiciones también de formación de los maestros, sobre todo diría yo en ciencias básicas, que es donde tenemos resultados deficientes, no solo en las pruebas SABER, sino en las pruebas internacionales como las PISA. Secretario, claramente hay una desconexión entre la oferta académica y la demanda laboral. Seguimos con carreras muy tradicionales. ¿Hasta qué punto tiene usted injerencia y puede conversar con los institutos, no sé si de educación continua o algunas universidades públicas, para que empiecen a revisar la pertinencia académica que tienen y llegar a más parte del territorio? Pues yo diría que por lo menos tengo la convicción y el conocimiento, y ese es el terreno pues de la educación terciaria, para tratar de avanzar y tener un diálogo y una discusión muy franca con las instituciones de educación superior de Antioquia, desde la formación técnica, tecnológica y universitaria. Ahí tenemos unos recursos muy importantes. Está el G8. El G8 es ese grupo de 8 instituciones acreditadas del departamento, pero también tenemos el G7, que son las instituciones técnicas y tecnológicas. Tenemos los comités Universidad, Empresa, Estado, Sociedad, que eso es un valor extraordinario que tenemos en Antioquia y que hay que fortalecerlo, proyectarlo. Han hecho una tarea muy importante en los últimos 20 años, pero ahí es donde hay una oportunidad extraordinaria de seguir conectando la formación con el mercado laboral y las necesidades del sector productivo y de la sociedad. Yo creo que en esta coyuntura sí que va a ser importante ese diálogo, porque en el plan de desarrollo queremos mejorar la oferta educativa en los territorios, pero para eso necesitamos un cambio de chip en las instituciones de educación superior. Y es posible hacerlo. Ahí con la autonomía universitaria y lo que nos va diciendo el sector empresarial y la sociedad también, porque aquí también entra la comunidad e inclusive el sector público. Necesitamos formar los jóvenes de esta generación en programas no tradicionales. Y hoy tenemos que entrar en una dinámica de formación de ciclos cortos a lo largo de la vida, pero que sean reconocidos por el sistema educativo en materia de créditos. Ese es un salto que Colombia tiene que dar y que ojalá nosotros tengamos la capacidad de poner esos pilares para una transformación de la educación. Dijo usted la palabrita clave, aquí la anoté. Y qué pena, pues, hoy estoy como de pelea, lo más interesante. Chip. ¿Qué tanto hemos cambiado el chip? Yo no creo. O sea, ¿no cree usted que ya en un planeta en el que estoy sorprendido, estamos hablando de inteligencia artificial, donde ya hay preocupaciones por esto, donde usted llega y le habla a este aparatico, calcúleme esto en Excel y para el aparatico? Ya la inteligencia artificial dice cuáles son los mejores destinos. Lo que pasó en estos días con los médicos, que quedaron bastante alarmados porque montaron un cuento de diagnóstico con inteligencia artificial y salió con una eficiencia, pues, que arrasó. Telemedicina. ¿No será que el chip, es que realmente es que si no vamos a tener que hacer un buen encuentro nacional para mirar qué está pasando en el mundo y encontrarlo en ese sentido?
Totalmente de acuerdo, Nacho. Y ahí sí, pues, cae como anillo al dedo el nombre de este programa. Nos cogió la noche. Ah, bueno. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Los profesores, los maestros, tenemos que cambiar el chip. Porque si no, esta tecnología que es avasalladora nos va a llevar, nos va a dejar, mejor dicho, por fuera del tren. Y no la tenemos que ver. Yo sé que hay muchos maestros y profesores que todavía tienen cierta resistencia a estas tecnologías, al uso de dispositivos, software, pero hay que verlos como instrumentos que antes ayudan a mejorar la educación. Ahí tenemos que hacer una campaña extraordinaria. Te doy este dato, hoy en Antioquia tenemos 2.6 niños por dispositivo electrónico. Ha habido un avance, yo prefiero ver el vaso medio lleno que medio vacío. Pero tampoco se trata de llenar las instituciones de dispositivos si los maestros y los profesores y los estudiantes no tenemos la disposición para entender que el siglo XXI es el siglo de las telecomunicaciones, de los datos, de la inteligencia artificial. Ese es un giro que tenemos que dar. Pero en eso, ese diálogo entre G8, G7, comités, universidad, empresas territoriales, es urgente. Eso tiene que ser un puntal de desarrollo pensando en la educación del presente y del futuro. Secretario, al principio Nacho le hablaba de la deserción escolar y la preocupación que hay en algunas instituciones educativas por este factor. ¿No será que en parte esa deserción escolar se da por los costos de la educación? Porque indudablemente, sobre todo pues en las universidades privadas, usted ha estado tanto en el sector público como en el privado, usted tener matrículas de 12, de 13, de 15, de 20 millones de pesos en un país donde el salario mínimo son 1.300.000 pesos, se vuelven casi que matrículas impagables. Y más cuando los jóvenes salen al mercado laboral y salen a que les ofrezcan 2 millones de pesos. Eso quizás no es lo que está desmotivando en muchos casos a los estudiantes y los está llevando a abandonar las universidades. Pues mira, José Fernando, ese puede ser un factor que influye, pero yo te voy a decir esto. Hace unos años en la Universidad de Antioquia hicimos un estudio para tratar de buscar los determinantes de la deserción. Y, oh sorpresa, nos encontramos con que los factores económicos no están en el primer lugar. El primer lugar de explicación a la deserción que nos dio en ese estudio fue la calidad. Es decir, cuando los muchachos de cualquier estrato llegan a la educación superior y empiezan a patinar porque su formación precedente tiene fallas, sobre todo en comprensión lectora, razonamiento cuantitativo, ahí es donde se estrellan con el sistema y muchos prefieren retirarse o tienen que salir del sistema por bajo rendimiento académico. La realidad económica ocupaba un segundo o tercer lugar en ese estudio que se hizo. Y hay cosas interesantes. Muchos creemos que la pobreza saca jóvenes del sistema educativo. Pero ocurre también un fenómeno y es que la riqueza también lo hace. Cuando el ciclo económico está en auge, los estudiantes ven posibilidades de empleo y se retiran. Secretario, pero ese estudio que usted me menciona que lo hicieron en la Antioquia, ¿era con estudiantes de la Antioquia o con estudiantes de todas las universidades? Porque uno entendería que en la Antioquia, obviamente, yo estoy en la Universidad de Antioquia, las matrículas son muy asequibles comparadas con las universidades privadas. Las universidades privadas. ¿Era de la Universidad de Antioquia o era de toda en general? Pero ese estudio después se replicó en la Universidad de los Andes en Bogotá. Y el Ministerio de Educación, a partir de ese estudio, fue cuando generó el famoso SPADIES, que era un sistema de información para hacer seguimiento a la deserción. Entonces, era válido también inclusive para las instituciones privadas. Es cierto, eso también hay que decirlo, que la educación es costosa, la educación de calidad cuesta, sí. Cuesta mucho y se necesitan subsidios a la demanda, como ocurre en los países desarrollados. En muchos la educación es gratuita, entre comillas, porque alguien está pagando por esa educación. Que es muy gratuito, ¿no? Alguien está pagando. Alguien está pagando y ese alguien son los contribuyentes, porque la educación es costosa. Pero en realidad el problema central está en la calidad.
y en la calidad de la educación precedente. El problema económico se puede resolver de otras formas, con subsidios a la demanda, créditos condonables. Hay muchos mecanismos, participación de fondos, de becas, pero si no tenemos calidad en la educación precedente, ahí sí pudiéramos tener toda la plata del mundo y la educación tendría muchos obstáculos. ¿Qué le está pidiendo a usted nuestro gobernador Andrés Julián Rendón? ¿Qué le dijo, oh, doctor Alvear, ayúdeme con esto, sea secretario, yo quiero que usted cumpla esta misión? Muy bien. Primero, estamos en el tema de la cohesión social, la educación como un factor de cohesión social. Calidad, pertinencia y permanencia en el sistema educativo, en particular en la educación básica, primaria, secundaria y media. Ese es un capítulo. Segundo capítulo, lo dice el gobernador, pasar de ciudadelas educativas y parques educativos a centros de formación para el trabajo. Y eso es muy importante porque está en coherencia con esa idea de la formación hoy de ciclos cortos para los jóvenes que puedan entrar al mercado laboral pero regresar al sistema educativo. Ese capítulo de formación para el trabajo es bien importante, sin perjuicio de la formación técnica, profesional, tecnológica y superior. Otro capítulo en el cual el gobernador quiere ser muy insistente es en aprovechar esa institución universitaria digital para ampliar oferta educativa en todos los niveles e inclusive en educación continua, programas de capacitación para padres y madres de familia, haciendo también un énfasis mucho en la mujer. El gobernador tiene una idea que a mí me parece muy importante y es, si los niños y los jóvenes están en la escuela, eso libera tiempo para las mujeres, particularmente para las mujeres. Yo diría también pues para el hogar, pero las mujeres necesitan liberar tiempo de esa economía del cuidado para ellas mismas. Y por esa vía, si logramos que los niños permanezcan en las escuelas, las mujeres tendrán más tiempo para dedicarse a formarse, a capacitarse, a tener sus emprendimientos, que de otra manera se dificulta mucho, sobre todo para ellas. Pues el camino es largo, apenas están iniciando. Le deseamos la mejor de las suertes y esperamos volverlo a tener aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias, Nacho. Mil gracias, Andrea, José Fernando, y me encanta este programa y cuantas veces ustedes consideren que podemos hablar del tema y cómo vamos, aquí estaré. Eso póngale la firma, a ver cómo vamos. Vamos a hacer una pausa.